Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer macetas o jardineras. Voy a usar esto, que esto es en realidad para los postres o para cositas ahí que uno pica en las fiestas. Así que vamos a hacer algo bien lindo y también les tengo otras ideas. Vamos a ver qué nos sale, a ver si les gusta. Así que si eres nuevo, bienvenido, suscríbete, activa la campanita y también te invito a mi otro canal. Así es de que vamos a comenzar rápidamente. Jardinera moderna hecha de aros. Usaré 5 aros de estos de las coronas. Un platito hondo o un bol de plástico, pintura en aerosol de color dorada y también pintura blanca. Voy a comenzar por pegar los aros uno con otro con la silicona caliente. Como esto es de foam, como Unicopor, esto va a pegar muy bien. Pero recuerden que esto tiene una partecita en la parte de atrás donde está la unión. Trata de ponerlas todas iguales una con otra, que la parte esta que está unida quede para el lado de atrás. Tú puedes usar 5 aros o puedes usar 7, 8, dependiendo de cuánto la quieras de alto. No solamente ponle pegamento una con otra, sino le puedes poner adentro también en medio de cada aro. Enseguida voy a pintar el platito de color dorado. Lo pinté por los dos lados y también los aros los voy a pintar de color blanco. También lo voy a pintar por la parte de adentro para que se vea una terminación bonita y por la parte de afuera. Lo que yo voy a usar en realidad va a ser para una planta artificial, pero si tú la quieres, la puedes usar también para una planta natural. Y mira cómo quedó ya de bonita, pero si lo vas a usar para la planta natural, le puedes poner cemento alrededor, como forrarla con algún yeso o con algo, para que le puedas poner tierra, y al platico le puedes hacer un huequito en la mitad para que salga el agua de la planta. Ya por último es sino pegar los aros al plato bien centraditos y también ponle silicón por la parte de adentro y listo. Mira cómo queda de bello ya la maceta completa. Aquí le voy a poner algunas ramitas en verde para que ustedes tengan más idea, pero también le pueden poner adentro de este foamy como una espuma floral y pueden enterrar allí florecitas, plantas, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner estas tres hojitas que le llaman las hojitas de Adán o las costillas de Adán. Es una hojita bien linda que se usa mucho en verano y solamente le voy a poner tres de ellas. Y alrededor le pueden tapar con musgo, con hojas secas o con piedras, como tú quieras. Yo le pondré este musgo español seco. Todos los materiales son de la tienda del Dollar Tree. Y mira el resultado final, una jardinera elegante, bonita, para que decores tu hogar. Macetero moderno para suculentas. Aquí voy a usar una bandeja. Estas bandejas son para los postres, tienen tres divisiones. Estos cuadritos de madera, que es como un cubo, es un jueguito para los niños. También pintura en aerosol de color negro y de color blanco. Voy a comenzar, amigos, por hacerle tres huequitos en la parte de abajo, en la base, y usaré esta herramienta que se llama hot knife, es como un cuchillo eléctrico, y voy a hacerle unos pequeños cortecitos así en forma redonda, pero tú lo puedes hacer con un alambre y lo calientas en el fuego y ya el plástico se derretirá y te quedan tus tres huequitos. Enseguida voy a pintar las bandejas, pero lo voy a hacer boca abajo. Solamente las quiero pintar por la parte exterior de la bandeja. Las pintaré de color negro. Le pasé dos capas esperando 30 minutos entre capa y capa. También desarmé el jueguito este, que este es un jueguito en realidad para la mente. Están todos completamente pegados con un hilo y tiene que uno dejarlo en forma de cubo. Pero yo les corté el hilo y lo desarmé para poder usar las partecitas. Estas maderitas cuadradas las voy a pintar de color dorado y las quiero para las patas. No sé si ponerle 4 o 5,
Mira, así fue que quedó la bandeja más o menos. Ahora entonces vamos a ponerla boca abajo para ponerle las paticas. Voy a ponerle una en cada esquina, pero como le vamos a poner cositas pesadas como piedritas, de pronto una vela, tierra, entonces le vamos a poner una patica también en el medio para que no se vaya a doblar, pero sin tapar el huequito que hicimos anteriormente. Más o menos quedó así. Aquí yo les voy a compartir varias maneras como lo pueden decorar, pero no se pierdan el video más adelante porque les mostraré cómo voy a plantar mis suculentas naturales. Compré diferentes tipos de suculenta, también tierra y piedritas. Y lo que voy a hacer es poner primeramente piedritas o pueden poner alguna malla para que nos ayude a que la tierra no se vaya a ir completamente por el huequito. Enseguida voy a poner la tierra. Recuerda que esta tiene como tres divisiones, entonces me pareció una idea muy linda para poder poner allí regaditas las suculentas. Me encantó esta suculenta, esta la pondré en el medio, es una suculenta como parecida a una flor. Y ya después empecé a poner las suculentas regaditas. Una de ellas, a ver, le digo, la siguiente suculenta que voy a poner se llama Jade. A esta plantita le dicen también la planta de la abundancia o la planta del dinero. Este tipo de suculenta o de planta abunda muchísimo en las oficinas, precisamente por eso que dicen de que es la planta de la abundancia. Estos tipos de maceteros se usan muchísimo, pero así rellenitos bastante con suculentas. Esta última se llama planta ostra o oyster plant. Esta abunda muchísimo en todos los jardines en Florida y en realidad no sabía que era una suculenta. Y por último, entonces vamos a ponerle de decoración algunas piedritas alrededor de las suculentas para que se vean aún más lindas. Maceteros elegantes individuales. Aquí voy a usar estos platitos que son en realidad para postres, pero son muy elegantes. Esto los usan a veces para las bodas y pintura en aerosol de color dorada. Voy a comenzar por hacerles huequito a todos los platicos por la parte de abajo, usando igualmente el cuchillo este caliente. Estos maceteros los pueden usar de igual manera para plantas naturales o plantas artificiales. Por eso le estamos haciendo el huequito para que salga el agua por allí. Enseguida los voy a poner boca abajo para que los podamos pintar solo por la parte de afuera. Quiero que quede con ese efecto del plateado en la parte de adentro y el dorado en la parte externa. Se ve muy bonito y muy elegante esta combinación. Una vez que ya estén secos, entonces lo que yo quiero hacer es pegarlos, pero no le vayan a poner el pegamento en el huequito, sino alrededor, solamente como en los lados. De todas maneras, estos maceteros los puedes usar individuales, así, sin necesidad de pegarlos, pero me pareció muy bonito como quedan uno encima del otro. Traten de que el huequito que hicieron queden igual al platico de abajo para que así pueda salir bien el agua, por si van a poner una plantita natural. Pero también lo pueden usar como candelabro y pueden poner allí una velita eléctrica o unas velitas de verdad, pero sin encenderla porque esto es plástico. Otra idea que pueden tener es ponerle musgo y ponerle suculentas artificiales. También se ve una decoración muy bonita.
Bueno, amigos, espero que te hayan gustado todas las ideas. Recuerda regalarme un like antes de irte y te invito también a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!